Esta grabación directa de la ópera del Paraguas Peclu, donde una pequeña risotada, es el primer registro que se conserva de la voz del novelista Enedino Martín. El pasado 14 de abril, Enedino Martín moría en Valladolid a la edad de 39 años. Había nacido aquí en 1965, apenas salió. Su novela Galletas, primera de las dos únicas que compuso, le presentó en su día como una firme promesa de la narrativa española, al tiempo que le abrió el camino para dirigir con tan solo 25 años el Centro de Artes de Valladolid. Si bien hoy, muy poco queda del prestigio literario y organizativo de Martín, y su obra y su gestión al frente del Centro de Artes son atacadas por críticos y ensayistas, Dossier Express, de Telehispania, ha querido recoger el testimonio de quienes convivieron con el que fue el más joven autor español, el testimonio de quienes le llamaban familiarmente Bru. Hablar mucho de él, creo que era un escritor muy bueno, me hablaron bastantes veces de él. ¿No te acuerdas tú? Sí, me acuerdo, porque nos le presentó un día que íbamos paseando por la calle Santiago tu amigo Luis, y nos habló muy bien de Bru, que era una persona excelente, que era escritor y muchísimas cosas más de él. Este es un escritor que ha muerto hace poco, ¿no? O sea, hace como una semana o algo. Sí, el nombre de Bru me suena, del director del Centro de Artes de Valladolid. Se murió hace 6 días, era un gran escritor y lo he sentido mucho. Ah, sí, sí, también he oído mucho hablar de él y me gustaba. Bru es un escritor joven que se ha muerto el otro día, algo así, ¿no? Pues que me suena que es director de un centro dramático, de un centro de arte de aquí. Es que bueno, yo no soy de aquí y llevo unos días por aquí, bueno, pues me he enterado de esto, me da como mucha pena, un chico muy joven y que parece que se movía mucho, ¿no? Fue un hombre completo y bastante fuerte en toda esa materia. Pues creo recordar que empecé una novela de él, un libro, vamos, y no lo llegué a terminar porque no me emocionaba y nada, que he visto en el periódico que se ha muerto hace poco, ¿no? Y eso, no sé, no, tampoco me he movido mucho por ahí, no he visto nada de él más, nada. Bru nació aquí, en el segundo piso de este edificio. En este barrio de La Rondilla antes parece que la gente decía que las casas eran feas y vulgares, pero ahora, desde que lo van a declarar, han dicho que lo van a declarar monumento histórico, la gente dice que son unas casas preciosas. Enedino Martín Baldor Bru nació en el número 23 de la calle Mirabel de Valladolid, el 14 de mayo de 1965. Fueron sus padres Antonino Martín y Olga Baldor. Entró en la escuela de Fernando III el Santo en 1970. Felipe II nació en el Palacio de Pimentel con un pincho encima de la cabeza. Luego construyó el Escorial lleno de pinchos para que el pincho se extendiera por todo el mundo. Franco lo retomó y siguió construyendo pinchos en todos los edificios que levantaba. A mí me importa muy poco la ventana de la esquina que sacan siempre en la tele cuando hablan de la casa donde nació Felipe II en Valladolid. El mundo se ha llenado de pinchos en los tejados. A mí me importa el pincho porque todos los demás son su herencia mística. Desde 1990 a 1996, este fue el Centro de Artes de Valladolid para la producción y difusión artística. Declarado un monumento histórico hace 2 años, fue seminario mayor hasta que, por la escasez de matriculaciones, fue adquirido por la recién creada Institución Cultural Española, ICE, agrupación de capitales organizados por el Ministerio de Artes de la calle Bernardino Sahagún de Madrid, desgajado del Ministerio de Cultura un año antes y hoy desaparecido. El Centro de Artes de Valladolid nació a imagen del Reina Sofía de Madrid, como este lo hizo a imagen del Pompidou de París. El antiguo seminario se reconvirtió. Tenía asignada una plantilla de personal de 25 miembros y todo tipo de instalaciones a utilizar por grupos estables asociados al centro. El 12 de abril de 1990 apareció en el BOE la
regulaba el concurso de méritos para optar a la dirección del centro. Ante la opción de dirigir el Centro de Artes, pues vengo con una serie de ideas que habrá que... Diversos organismos presentaron la candidatura de Rafa Peña, que había colaborado con distintas instituciones culturales, pero su opción fue desestimada al mes, pues no se pudo disimular su seria incapacidad. De participación, una cosa lúdica y de que se dirija el Centro de Artes con una serie de ideas ya definidas de creación y de participación. Tras ello, Alfredo Tiedra vio muy clara su candidatura a la dirección del centro, presentada a finales de abril. Tiedra, que falleció el año pasado en Palencia, a la edad de 75 años, organizaba desde mucho antes de optar a la dirección del centro las tertulias Antonio Machado, celebradas en un establecimiento de su propiedad, y había obtenido en la región diversos premios literarios. Un año antes, en abril de 1989, Enedino Martínez contaba con tan solo 24 años, pero ya había escrito Galletas, la primera de sus dos únicas novelas. La había enviado en mayo a la editorial Béaló de Montevideo, y los uruguayos, contra todo pronóstico, habían accedido a publicarla. Me llamaba mucho la atención la parte del carnicero, digamos, de Graciosillo, que se levantaba por las mañanas con unas legañas terribles y al lavarse se le pegaban así a la cara, asqueroso. Y el tío salía por la mañana y se metía en el autobús pegadito a la ventanilla abierta para ver si se le quitaban así. Llegaba como más presentable al trabajo. Era muy gracioso eso. A Bru estas denominaciones de centro de artes le parecían paparruchas, bobadas, como a casi todo el mundo. Él lo único que pretendía era divertirse, pasárselo bien por encima de todo. Y aprovechó el éxito de su primera novela, Galletas, que le publicaron los americanos, para presentarse a la dirección del centro. Este edificio le gustaba muchísimo, porque le parecía como un gran castillo, y no sé qué dijo de que estaba rematado por pinchos. Ante la candidatura de Bru, presentada el 6 de mayo, Tiedra impulsó su campaña haciendo circular una cuña videográfica, autofinanciada, en la que reflejaba sus capacidades y que tituló Alfredo Tiedra, al centro. Pronto empezaron los roces. Las tertulias de Tiedra son estupendas. Alfredo aúna competencia, seriedad y cultura. Nadie lo hace mejor. Bien pudo haberse hecho Tiedra con la dirección del Centro de Artes, pero este suceso le privó a la larga del cargo. El 15 de mayo, a solo 22 días de hacerse pública la adjudicación de la dirección y ante la cámara de un aficionado, Tiedra amagó un puñetazo sobre Bru a la salida de un local público. Una lesión que creo que no existe. Realmente eso habría que demostrarlo, porque la intervención mía no ha sido tan violenta como para provocar este tipo de lesión. Se discutió mucho sobre si el brazo de Bru resultó o no dañado, pero él no perdió la... El 2 de junio de 1990 intervino en la prensa local. Siento este tono proselitista, pero es ineludible. Espero que de salir Tiedra elegido director, trate los muebles del centro con más mimo que este brazo mío. Lo que entonces comenzó no fue la gestión de un hombre al frente de un organismo que ha de administrar, porque los planes de autogestión e incluso de adueñamiento del Centro de Artes por parte de Bru, como ya se veía venir, lo van a dominar todo. Si vamos a trabajar aquí, nosotros vamos a regir nuestro trabajo. El Centro de Artes va a ser nuestra casa. Parece esto una frase bonita, hará temblar a muchos. Toda la estancia de Martín en el centro va a tener como objeto, pura y llanamente, la apropiación del edificio. ¡Viva Bru, nuestro gran escritor! ¡Que del centro ya es! Claro que lo quería para nosotros, pero no para nuestro lucro, sino para todos. Nosotros lo que queríamos...